Lo primero, distancia emocional, entender que no es nada contra mí. Lo segundo es validar lo que está sintiendo nuestro hijo, poder observar, leer lo que siente. Luego, bajar a su nivel. Me agacho, si está en el suelo patalateando, me agacho. Si está en otro lugar, por allá se tiró o se está estrellando contra algo, me acerco y ponerme a la altura visual. Y ahí, una vez haciendo contacto visual, leí lo que sentía y lo digo, súper corto. Hijo, estás, entiendo, estás súper enojado porque nos íbamos de la plaza. Preciso, cortito. Si necesito repetirlo, lo repito. Hago contacto corporal. Si me deja tocarlo, lo toco, lo abrazo. Ofrezco un abrazo. A veces basta solo ese abrazo y la pataleta bajó. El cuerpito se ablandó y el cortisol en con el abrazo baja y entra la hormona del placer. Porque es rico el abrazo. Por eso es tan importante el contacto corporal. Ahí a veces pasa.